Ya pues, ya. Compañero, vamos dándole, se quedaron dormidos. Soy. Ah, todos voltearon para el otro lado. Bueno. Sí, por eso. Pero que esto tiene el freno motor encendido solo, no lo encendido. Se va a ir para allá mismo, ¿no? Sí, voy a parar. No, es que se me aquí estoy, aquí estoy. olvidó. ¿No se acuerdan cómo es que se quita el freno motor automático? Sí, yo creo que sí, porque ayer recién llegó. No, pero ese es el freno motor manual. Pero hay ¿Pero un automático lleva que se activa el solo convoy? cuando uno deja de acelerar. Los amigos aquí, vos. Ya, ¿y qué vas a mostrar adelante? No, no, no es pelado. Uy, ¿eso qué le pasó? Están Le diciendo que se pegó. esperan conmigo. Háganle, Buena, buena. ayúdenlos al Creo que canto. ahí. Vayan acomodándose por ahí, tío. Pues Jimmy, la. Chicken.
Vamos a ver quién se mete por, para intrigarse. Jimmy, ¿qué le pasó? Está organizando, ¿cierto? Ahorita sí, en eso estoy. Ah, bueno. Mientras, a ver, alguien se sufren un poco. Saber. Ay, fue puchico. Dice tanqueando. Voy a la vuelta ahí. Más adelante. ¿Cuánto demora? Lindo que de aquí. No alcanzo. No alcanzo. Ni idea, ¿cómo se quita esa cochina? En el carro al frente. No me vaya a pegar atrás, que va a echar reversa. Ok. No lo golpeo, no. No, no. Con estos cambios. Ah, sí, yo lo voy a morder. Siga jodiendo. Alguien sí que pega, vaya, creo, no diga. Señores, no me entro a la croche, ya me quedaron pegados. Ahora me quedo pegado yo. Vamos saliendo. Oca, lo seguimos. Como que nos siguen. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos o qué? Sí. Topete, hágale, usted adelante. Hola. Sí. Hágale que usted adelante y yo le dejo distancia. Bueno, Miguel se veré ir atrás, mío. Vamos. Hey. Y es que estoy viendo que tengo en el mismo error. Si yo salgo, cargado y aquí estoy sin carga, sin cabello, sin caja. No, si yo venía con caja ahorita que entré en la mina y ahorita no me aparece. Ya, yo la tengo. Ahorita lo hago todo eso, ya los alcanzo yo. Dale derecho, hermano. Sí, ¿por qué no abres? No, sí, es que... ¿Usted le pasó monedas o billetes? Billete me tiene que haber puesto. No. Porque Supertele entregó monedas, pues demoraron tanto. No, ese fue el cuento que me dieron a mí. Pasa, Seba.
con ojos cambios. Yo cuando rotonda acá sí digo, pero es... No, yo paso de largo, pero está muy cerradita. Es que yo como era de cerrada. Sí, no, claro. Eres capaz. Ay, me dio lag. Ajá. Sí. ¿Se acuerda? Hay un errorcito ahí. Próxima a la derecha, aquí. Baja, baja. Son bastanticos, 8. Está bien. Ajá. Ya de la empresa 5 son los que tienen el promo. Sí. No, ahora que los demás se pongan en pilas a... Mike tiene que conseguir el euro primero. Hay que hacerle presión para que lo compre. Más este de promotes. Revisa, entrégalo. ¿Cómo van atrás? ¿Cómo? ¿En español o con qué se come eso? Ah, sobolán, yo no sé qué sea eso. Bueno, ya casi vamos a llegar, ¿no? Para la entrada. Correcto, chiquillo. Sí. Sí, Miguel va a pegar ahí. No, lo tengo a 170. Compañeros, ojo con el lag mismo. Lag del lobito. Uy, Miguel, ¿qué pasó ahí? Nada. No, y un lagazo. Freno. ¿Qué freno? Bueno, voy sin el punto a marcar porque... Hicieron una llamada y me quitaron el celular. No, mi compañero tuvo un lag ahí. ¿Les dando lag? Sí, pero creo que es por el internet. Tengo el pin alto, 190. Sí, es eso. Pero no me acerqué tanto. Póngale cámara 6. Tengo lag. Se me bajaron a 42.
muchachos, guarden distancia por ahí a 150. Para que no dé lag y no vayan a estrellar. ¿Escuchaste el oído? ¿Escuchaste 567? Va curado ese buen. Mi hueso, mi hueso. Me quisieron tirar. Uy, 27. 27. Ajá, aquí me marca a la derecha. Amigos, ¿pueden bajarle un poquito la pata? Que tenemos un accidente atrás, por favor. ¡Gana! Oye, sea, la Ari te manda saludos. Estaba en vivo. Ah, buena. Saludos, Ari. Muchas gracias. Está Marquito. Por ahí, ¿o qué? El Nico también te manda un saludo. Y la dice que es tu fan. ¿Y quién van a sumar? ¿Por qué no vinieron? Dijeron que no tienen instalado el promot. Yo le dije, yo le ayudo, pero no me pescaron. Confirma cuando estamos todos. Ok, gracias. Ya estamos todos. No, falta alguien. Ah, faltan. Contemos todo para seguir dándole. Dele, nomás, okay. Estamos todos. Allá, póngale, cabrón, póngale nomás. Estamos todos. Vámonos a... Que, ya estamos todos ya. Que viene un conductor curado. Tenemos un conductor curado que pasó de largo, mira. A ver... No han dicho nada. Nos vamos. Okay, vámonos. ¿Qué pasó? No, de largo, sobre sí. Gracias, muchachos. Tengo miedo. Pues es que la ruta, okay. la ruta secreta y nadie es de... Publicidad para el... Engañosa, publicidad engañosa. ¿Volta? ¿Qué pasó? Están esperando un compañero que se ubicó easy. Ya. ¿Esperamos o qué? No sé, ¿De qué? ¿Pararon otra vez, güey? Sí, me volcó. ¿Que uno me volcó? Listo. Pare por allá, Paro, yo voy dándole aquí vamos, a 20. Vamos a bajar la velocidad, pero vamos a 20.
vi en el mapa que hay en las curvas. Tenemos aquí adelante, adelante. Ya, dale, voy. ¿Te gusta el topo? Un poquito, amigos, porfa. Vamos despacio, vamos a 20 para que se, para que nos alcance. Vale, vale, gracias. Ay, mira, yo viendo ese carro es automático. No tiene clutch. Oye, sea, ¿te gusta el topón? ¿Qué cosa? ¿Te gusta el topón? ¿Qué topón, weón? Jimmy, viene atrás, ¿sí? Llegó Jimmy. No sé, estoy preguntando. Pero estoy mal ignorado que pongan en su YouTube. No. Jimmy no habla. Jimmy era arrancado así con esa, sin carga. Atrás y listo. Sí, sí, por lo menos para que pase la ruta. Por eso, y que no era acompañado. ¡Ush! Estamos llegando al cruce, ¿verdad? Sí. Ah, ya, ese camión viene sacado de agencia. Ya va a venir muy bien. Puro el anuncio de Toyota, no lo uso. Hay que vender. Eso le compré la antigravilla a esta cosa que no vaya a reventar el panorámico. Ya pillé los delfines. Ah, ya hundieron. Bueno, ya sorprendidas. Ahí los vio Jimmy en grupo. Luego. Ahora sí, empezó lo emocionante. Lo que yo creo que esperar, porque el otro no creo que conozcan, ¿cierto? Sí, sí que. Creo que pega la compu de Jimmy, parece. Están ahí, están ahí. Vale, 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 lo estoy pillando. Derecho, y en la primera la derecha. Ya, estamos listos. Tengo problemas con esta papada, hombre. Con este, siempre que hago el auto guardado en uno, se me queda pegado. Arranque así, hágale, arranque. Vale. Creo que ya llegaron los demás. Vámonos. Sí, vamos nomás. Ya, chiquillo, estamos todos, vamos. Trucks book, web hook, car diagram.
esa señora tan grosera? Calculando. Bueno, de aquí ya se pierde. Casi me saca. Ahora se cansa. Ah, sí, claro. Pero yo lo tengo suavecito porque para no dañar la piñonería. Aquí con teclado. Ah, si muevo la mesa, sí. Y ese sin hook, usted lo puede curar para que le cuere la... la silla también para que vibre y todo eso. Toca. La silla me dejó. Superté como lo ya con cámara 2. Cámara 1. Me dio la supe que me dice. ¿Y ustedes por dónde van? Porque yo me quedé en mamá en esta pantalla, ¿eh? Acá en Marco yo cualquier cosa, por lo menos es puro negro, tal vez me funcionó esta papada. Siempre que hago autoguardado uno se me pega esto. Siempre. No el guardado, pues el de guardar con el uno. O sea, el que uno guarda pues manualmente. Y me acuesta mamado, se me quiere. Ay no. Bueno, señores, háganle. Ya con esto hemos estado otra media hora en volver a entrar. Bueno. Y me superté por el... porque la quedó tan cerrada. Atrás, sí. ¿Qué pasó, compa? Un besito. Ah. Ya lo vi. Pero lo dejaron tirado ahí. Gabriel no conocía por acá, ¿cierto? Sí, thank you.
Sí, yo estoy transmitiendo. Y tengo ese Face lleno. Pero lleno de cosas porque ni uno está metido ahí. Después de la ruta la veo. No hay nada, llevo una calavera colgando hasta en el retrovisor. Porque no hay nadie. Pero no sé, de pronto Twist. Ayer al final, porque no me leí la like, oye, mil gracias. Lento pero seguro. Aquí vamos como deep. Como rally. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Ahí anda Ilcia. Esa agüita como que frenó el camino y pues un bote ahí. Está más bueno esto como resbala. Va a poner a patinar el camión. Sí. Gabriel, cuidado con las piedras. No me estoy llevando piedras. No, acá adelante, adelantico. Ay, ese ahí donde me quedé, ¿cierto? De arribita. Ajá. Vienen todos los compañeros. Vamos con las piedras ahí, Gabriel. Ok. Vamos con las piedras. Vamos con las piedras. ¿Qué, amigo? Gabriel, cógala aquí bien en esta curva porque se queda enganchado. Bien abierta. Bueno, si logro entrar, ahí les voy a decir por dónde está esa trocha para entrar. Okay. Con las piedras que hay acá. ¿Otras? Sí. Y daña el camión de una.
Bueno, ya, ahora sí. Epa, cámara 1, se me perdió la cámara 1. 6. No, esa rotica es buena. Pero que no la cojan de noche porque es muy aburrido, sí. Ahora sí, al... Malmecho. Cambio 8. Dándole cabrilla a esto, estoy para abajo. Me salí. ¿Será que eso? Se queda de largo. Hágale, hágale. Fernando, ¿qué pasó, Pancho? Fernando. Fernando ya es, güey. Quizá el borde de la muerte. Vea aquel, vea cómo quedó aquel. Lobito. Foto, sácale foto, sácale foto. Y voló. No, les voy a dar este tip. Ya van dos veces que lo voy haciendo y la verdad es que ahorita me volvió a funcionar. Entro, cargo así online y todo. Chácalo. Empújelo. Bueno, cuando hago todo eso, guardo normal y me salgo. Ahorita que volví a entrar, entré normal y todo, llevo la carga y voy bien. Sí. Me perdió. Ahora, eso es lo que voy a hacer yo ahora. No lo voy a hacer todo al principio. No, pues sí, eso me pasó a mí ahorita. No, yo lo que voy a hacer yo es en la, no, yo hago todo eso que vos hiciste, de ahí guardo normal, o sea, el guardado automático que se hace con la tecla que uno lo pone,
me salgo del juego y vuelvo a entrar normal, e incluso ya no me estoy ni esos 15 minutos ni nada, como ya estoy en el mapa de Pro Mod. No. Sí, porque ahorita voy rapidito en tres, entonces para otra que juguemos Pro Mod voy a hacer todo en la mañana, voy a dejar cargado normal. Sí, guardo y me salgo. Sí, y como no me sabía esta cuestión, ahora sí ya voy. Ahorita voy entrando a Borgane. Está buena esa putica. Bueno, ahí vemos luego. Sí, claro. Tan raro que uno se mete y se desaparece, ¿no? Ajá. ¿A quién esperamos? ¿Esperamos? ¿Decimos o no qué? ¿A quién esperamos? ¿Esperamos? ¿Esperamos? Estamos esperando al Loncho que tomó muy fea la curva. Foto. Falta uno, ¿cierto? ¿Cuál? Duele accidentes. Primera vez que frena como la gente. Región descubierta. Ya Loncho, devuélvesela. Estamos amigos. Pasé por entre las dos mitades, mi madre. No, sí, tranqui. No pasa nada. Dale. Hágale, que no pasa nada, que no pasa por la foto, las fotos. No pasó nada, se fue en el abismo, pero no pasó nada. Dale, Loncho. Están en la trocha todavía. Dale, Seba, weón. Dale, weón. No, porque voy a avanzar y me va a chocar. Choque seguro. Uy, nada, paisa. Sí, porque ahí tan cerca mejor me voy yo solo hasta ayer y busco esa trucha lo de mañana. La hago otra vez esta ruta. Ah, entonces me... Estamos a 0 kilómetros. Ah, ok, entonces me voy directo entonces. Y mañana vuelvo a hacer la misma ruta. Para ir conociendo. ¿Qué más, Keko? Keko, que le mandará salud y penengo a él. El Turo Mississippi, tengo. Man, que está para allá o para acá, no sé, está para allá. Buena ruta. Ah, un veneco. Un veneco. Y
Bueno, me esperan, estoy a 480. Dale, dale. Por cierto, no se escucha feo el micro como la vez pasada. No, nada. ¿Se escucha fuerte o siempre bajo? Ah, ok. ¿Cómo hace? ¿Y que este promo no pasa de 80? No. Estoy contado bien. Pero daña la ruta. Tengo harto rato de 80. Y está 110, 104 FPS y sí, el pin 183. Región suburla. Toca llamar para que lo bajen un poquito. A veces no es de la compañía, a veces son los routers. Los routers son malísimos. Sí, eso es cierto, si el router es muy viejo. No, es de los nuevos, verá, me lo cambiaron. ¿Qué marca es? Ni idea. Ya sé que es una cosa negra que lo un poco de botones. Porque yo, o sea, yo cuando me pusieron la compañía, me puso un router todo horrible. Cuando cambié a este, e igual yo tenía en aquel entonces 8 megas y el pin siempre me andaba 8, 10, 12 por muy alto. Y ahorita que ya tengo 20 megas, el pin lo tengo a 6. No, yo la tengo 60 megas. Buena ruta, compa, gracias. 60. Yo tengo 20 megas de internet y el ping no tengo a 6. También. Ah, pero los servidores de mi país están en Chile. Estamos largos. ¿Eh? Sí, y tengo 6 de ping. La vendiste el lonche. Bomba, ah, bomba, nada más tanquear, nada más tanquear. Ah, sí, yo estoy sobrado. Acabo de entrar a Selfos, pero me voy directo allá a la empresa. No, voy a dejar la carga después y ahí voy a marcar y voy a ir con cámara 2 y voy a ir viendo dónde está la troca. Está bien, voy a programar, pero voy a hacer todo esto antes, porque hoy sí ya le aprendí bien, porque siempre tengo problemas que me pegue esta topada. Se quedó. Si es que uno se fue en su puente. Vean para otro lado, ¿qué? En otras noticias, qué hermoso está este promotor. Qué bonita es esta calle. Bastante. Wow. Y no ha visto nada. Ja. Estos días que hay ciudades que toca que meterse entre callecitas, más bueno. Sí, toca con el base en lista de rutas o ciudades para ir a ver.
dice Frankie, este, vaya a buscar trochas para cuando apenas lo tenga me lleve a conocer. Sin salida, pero está bonita. Donde saqué la foto con la catarata. Pasamos la laguna. Próxima a la izquierda, chicos. Se va, ¿qué voy a hacer después? Sujeteado, ¿no? Seguí derecho. Derecho. No cobren nada en seco. ¿Qué, wey? ¿Qué te da después? No, paso. Ay, no puedo ver quién me hizo el live. Luisa, muchas gracias, Luisa Fernanda. Yo entendí, Luisa, lo que vi. No, es que no puedo ver para ir para acá. Venga, esa ruta ya no la conocía. Toca llegar a cambiar amortiguadores. Okay, lo okay, malo no. Que lo malo que está Volvo no enrolla bien, güey. Tengo que frenar porque dé bien la vuelta. Yo creo que arranqué un eje. Vamos a ver qué tengo ahí. Bueno, buenas.
Es arriba, ¿cierto? ¿Dónde está? Que no la veo. Ah. Vea, pongan a trabajar, jóvenes. ¿A cuánto están? Porque yo estoy a 220. Ya. Dale. Voy a 110. Me va a tardar unos 5 minutos. Nos parqueamos. Sí, porque voy por la laguna. Qué hermoso está esto. Dropbox webhook hot data. ¿Vas a subir al muro, Gabriel? Eso, tíralo para allá. Eso. Oye, Seba, ¿qué hacemos ahí?